Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Marcos. Aquel día se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El evangelista San Marcos nos muestra lo sensible que es Jesús con el dolor ajeno, puesto que no puede ver a alguien sufriendo frente a él sin que él haga algo para cambiar ese dolor. Y es esto lo que hemos visto hoy con el leproso, que al ver a Jesús se da cuenta de inmediato que tiene frente a él a quien puede darle la salud que está buscando, quien puede regresarlo a la vida normal de la sociedad, puesto que los leprosos vivían aislados, lejos de la gente. Pero Jesús, que siendo Dios también es un hombre, no teme en acercarse a ese leproso, a pesar de lo que la gente le decía, de que estaba contaminado. Se aproxima a él y el leproso no duda en dirigirle la palabra, puesto que su fe le impulsa a hacerlo. Le pide salud y Jesús le otorga la salud, y pasa con ese leproso lo mismo que a cualquiera podría pasarle: la alegría de sentirse sano, de sentirse limpio, no le permite cumplir con ese mandato que Jesús le pide, de no decírselo a nadie. La alegría que este hombre siente hace que por donde quiera que se dirige, pregone esta gran noticia de que entre ellos hay un hombre capaz de devolverle la salud incluso a un leproso. Y ese mismo hombre que le da salud a ese leproso aún está entre nosotros y está tocando tu puerta. Ábrele tu corazón, permite que entre a tu vida. Y si tú también estás enfermo como ese leproso, no dudes en dirigirte a él con fe. Pídele también que te dé la salud que tú estás necesitando, y te aseguro que él no te la va a negar. Quiero aprovechar este momento para pedir que nos unamos todos en oración por nuestros familiares enfermos y por las personas que nos piden que oremos para que el Señor les otorgue la salud. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.